Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a construir el 11 ideal de la jornada número 13 de nuestro campeonato nacional. Si alguien se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, arranquemos en portería, donde encontramos a Manuel González, guardameta del conjunto de Platense. Tres tapadas fundamentales para que su equipo pudiese resistir el cero en el momento en que estaban empatados contra Municipal Limeño. Un par de salidas también en las que evitó que Javier Lescano pudiese hacer daño, y en general controló muy bien su área el guardameta de ya 40 años en nuestra primera división. Vamos a tener una formación de 4-4-2, y por el lateral izquierdo vamos con Kevin Melara, futbolista de Club Deportivo Águila, que tuvo un partido muy equilibrado. No permitió que Wilma Torres le generara muchos problemas, tampoco Clavin Zúñiga cuando ingresó el futbolista de Club Deportivo Paz. Y además, cuando Águila necesitaba profundidad por banda, Kevin siempre acompañaba, siempre profundizaba, por lo que hizo un partido muy completo en el Clásico Nacional. El primero de los centrales es Iván Mancía, futbolista de los Albos de la Alianza, que ha tenido que ser un corrector permanente en el juego contra Jocoro. Muchas veces sus compañeros no despejaban de forma contundente o daban malos pases en salida, e Iván tenía que corregir, tenía que tratar de salvarle las papeletas a los compañeros, y así lo hizo en gran parte del encuentro para que Alianza no sufriera más de lo que lo hizo ante Jocoro. La pareja de centrales, Julio Cibrián, quien aparece por segunda vez en esta sección del 11 de la jornada, que hizo un partido absolutamente excepcional para el capitán del tanque fronterizo, despejando todo en el área, ganando duelos individuales y además cerrando una jugada que estuvo a punto de ser gol cantado para Santa Tecla. También dejó un par de remates en área contraria que pudieron haber significado la victoria, pero en fin, sostuvo al equipo en el momento más indicado para que Once Deportivo volviese a la senda del triunfo. Y para cerrar la defensa tenemos a Edgar Campos, lateral del conjunto de Platense, que me gustó mucho su intervención con el cuadro gallero. Siempre estuvo atento para saber en qué momento debía subir y en qué momento debía quedarse en una, entre comillas, línea de tres en el fondo para poder ayudar tanto a Wilber Arizala como a Luis Valladares. Profundizó y combinó muy bien con el señor Víctor Landazuri, y la verdad que hizo 65 minutos muy buenos el futbolista de Platense. En el medio campo encontramos como el pivote del equipo a Gerson Mayen, quien aparece por segunda vez en un 11 de la jornada. Partido excepcional de Gerson Mayen, que no solamente fue la brújula del equipo, como ya está acostumbrado a hacerlo, sino que también supo encontrar y conectar espacios interiores donde aparecían futbolistas entre líneas de su propio equipo. Lanzó varios contragolpes también, haciendo conducciones muy largas, y en general, la verdad es que Mayen tuvo un partido ofensivamente y luego disciplinado en defensa también muy bueno. En los interiores arrancamos con Melvin Cartagena, futbolista de Once Deportivo, quien aparece por tercera vez en un 11 de la jornada. Vaya partido el de Melvin Cartagena, que tuvo que trabajar mucho sobre todo. Interior que siempre sabía cubrir los espacios más centrales para ofrecer una línea de pase permanentemente. Además, que clarificó las jugadas más importantes de Once Deportivo, entre ellas el gol. De hecho, la asistencia al gol es de Melvin Cartagena, justamente para que Marcelo Díaz pudiese marcar el gol del tanque fronterizo. Dejó un par de pases muy buenos al espacio que no aprovecharon sus compañeros, pero que él los dejó prácticamente como bombones. Además, cada vez que tuvo que hacer labores defensivas fue impasable. El otro interior es Marvin Monterrosa, mediocampista de Alianza, quien aparece por cuarta vez en un 11 de la jornada. Y es que Marvin hizo un partido en donde fue el más listo de la clase. Sobre todo lo deja demostrada la segunda asistencia del partido, donde todos estaban estáticos y Marvin aprovecha el hueco que tenía de frente para asistir a Mario Jacobo y que Alianza se llevase la victoria. Además, Marvin siempre pudo activar de buena manera los extremos, sobre todo a Juan Carlos Portillo, con quien se entendió muy bien en el partido, y le deja un pase precioso para que Juanca deje la asistencia del primer gol de Alianza. Fundamental Marvin para que los Albos pudiesen llevarse una nueva victoria.
Y jugando como 10, Edgar Medrano, mediocampista ofensivo de Club Deportivo Águila, quien también aparece por cuarta ocasión en un 11 de la jornada. De menos a más el partido de Edgar Medrano, que a medida que fueron pasando los minutos se fue sintiendo más cómodo, fue haciendo regates cada vez más útiles, permitió clarificar jugadas y claro, deja la asistencia y marca el gol con el que Águila se lleva el Clásico Nacional. Muy buen partido de Edgar Medrano, que fue el MVP de ese partido. Y los delanteros, un compañero de Edgar Medrano, Jairo Enríquez, delantero de Club Deportivo Águila, que si bien es cierto no marcó, pero me parece que fue una de las mejores versiones de Jairo que hemos visto a lo largo de este Clausura 2022. Mucho más suelto, con más confianza, capacidad para ir por dentro, para ir por fuera, cambiarle el ritmo al partido, más encarador, eso me gustó, que trató de apostarle más al uno contra uno y en varias ocasiones le salió. Es algo que se le estaba demandando a Jairo Enríquez y que me parece que de a poco, ya que va encontrando portería, ya que sus compañeros también le están dando más confianza, él mismo da mejor presencia en el campo de juego y le está aportando más cosas a Club Deportivo Águila. Y para cerrar este once tenemos a Luis Cuestas, delantero colombiano de Atlético Marte, quien aparece por primera vez en un once de la jornada. Gol y produce el penal con el que Atlético Marte termina ganando. Andrés Quejada lo convierte, pero es verdad que es otro futbolista que parece estar con la flechita para arriba. Segundo partido consecutivo en el que marca y todo parece indicar que Luis Cuestas por lo menos ya empezó a tocar arco con mucha más continuidad. El once quedaría de la siguiente manera: Manuel González en portería, la línea defensiva con Kevin Melara, Iván Mancilla, Julio Cibrián y Edgar Campos. En el medio campo, Gerson Mayén, Marvin Monterrosa, Melvin Cartagena y Edgar Medrano. Y atacando, Jairo Enríquez y Luis Cuestas. Ese es el once de la jornada número 13 de nuestro campeonato nacional. Si les gustó, pueden dejar like y comentar para que más gente nos acompañe en nuestros videos. Y si todo va bien, esta misma semana habrá más contenido de la Liga Mayor y de la Selección Nacional. Un saludito para todos, cuídense mucho. ¡Chao, chao!